Hola, ¿cómo andan? Soy Jason, cantante y trompetista de Borregos Border, y me acompaña Chili Cruces en la guitarra y los coros, Adrián Sánchez en el bajo y los coros, Daniel Lobos en la batería y la percusión, y Emiliano Torres en los teclados y las secuencias. Perturbada por giladas varas, y en la calle siempre personajeas, qué manera tan confiada de ser. Borregos Border nace en el 2002, somos de Turdera. Yo estaba volviendo de un viaje con la idea de armar una banda propia del barrio. Nos juntamos con amigos del barrio que en realidad nos hacían la gamba. Y de ahí fuimos buscando músicos, como hacen seguramente todas las bandas. Y de ahí, bueno, comienza la historia, ya van a ser 16 años. 16 años que andamos ahí tirando nuestra música por todos los escenarios. Y así andas portándote también, actuando un poco más. No querés salirte del guión, tristemente normal. Este año estamos encarando nuestro cuarto disco, que es algo distinto a lo que hicimos siempre. Se va a llamar Culpables de Agitar la Calma, pero va a salir dividido en 6 temas, Culpables de Agitar y después La Calma. Lo dividimos de esa manera porque las letras y el contexto de la primera parte son de todos temas no resueltos, y bueno, justamente La Calma se trata como de limpiar esas cosas que uno no tiene resueltas en la vida. Reacciona, sácate la boludez, uno siempre es lo que es, del fracaso se puede aprender. Este último cuarto disco, la verdad que la diferencia que tiene, más que una cuestión de género con los discos, con los 3 discos anteriores, es una cuestión de aprendizaje. Nosotros, el primer disco lo produjo la gente de La Bersuit con Gustavo Gaurian del Cielito, el segundo disco lo hicimos con Zeta Bosio y Adrián Taberna en El Pie, el tercer disco con Álvaro Villagra en El Abasto, la verdad es todas cosas que nosotros jamás imaginamos y que tenemos que ser más que agradecidos. Y bueno, todo eso se resume a un laburo que termina un poco facetado, ya que las baterías fueron grabadas en El Abasto con la colaboración de Álvaro, y seguramente lo vamos a mezclar con él y ya está todo casi cocinado. Es un laburo de mucho tiempo, de aprendizaje, como decía antes, y que sí fue una producción bastante larga de este disco, tal vez a comparación de otras, porque nos tomamos el tiempo, ya que muchas cosas fueron grabadas en nuestra sala también. Entonces eso nos permitió tomarnos el tiempo de poder haber llegado a lo que imaginamos. Nuestras próximas presentaciones son el 8 de septiembre, esto es en San Vicente, en Schuller Brew Pub. Y después el 21 de septiembre nos vemos en Palermo, que es Casa Rock. Ahí vamos a estar compartiendo escenario con los Caramelos Santos. Aparte de los shows en vivo, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como Borregos Border. Y en Twitter como @vamosborregos.